Bueno, doña Olivia Valer, qué bonito ha puesto todo esto para la ocasión, se la merece, claro que sí. Ha decorado, bueno, pues todo lo que es con jardín para el coste y luego me imagino que dentro estará también muy bonito. Bueno, Olivia, qué elegante. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, pues, no me lo podían imaginar que quedaría así. Sí, pero tú sabes que nuestra amiga, la princesa Luisa de Prusia, tiene tantos secretos que con un pequeñito gran de arena hace maravillas. Y sabes que la cosa más importante para ella es que todo sale muy bien con el mínimo de gasto, porque yo creo que esta fiesta es más para recaudar dinero para la gente que tiene enfermedades y sus familias, y hacer con pocas cosas maravillas, eso es un secreto de la princesa y de todo su equipo de Concordia. Bueno, Olivia, en la rueda de prensa recuerdo que se dijo que habría unas 250 personas, pero yo creo que hay más de 250. Sí, sí, sí. Ha tenido mucho éxito porque primero hay muchísima gente que viene de llegar a Marbella y todos les gustan estar en el primer gala importante del verano, que este año ha empezado con Concordia y que próximamente va a estar con el gala del cáncer de Maika Perescova, que vamos a estar todos juntos ahí también, porque hay que ayudar estas causas maravillosas cuando tú tienes mujeres tan extraordinarias que se dedican cuerpo y alma para que salen todas estas cosas muy bien y tener máximo de dinero por la ciencia, por los médicos, por los enfermos, y yo creo que es una gran cosa. Somos todos aquí al pie del cañón y todo Marbella, la más guapa, con estas mujeres tan elegantes, son para ayudar a María Luisa. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por su gala, ha quedado muy bonito. Muchas gracias. Bueno, doña Remedio del Río también acompañada, como siempre, esta noche la compañía Alfonso con el Loe. Buenas noches, qué legal. Buenas noches, aquí estamos tratando de parecer un poquito orientales, que es lo que quiere Rudy y María Luisa, y bueno, a colaborar como todos los años. Tú ya sabes que yo siempre estoy. Y bueno, lo que tengo al lado pues es pues como si fuera un niño mío, porque yo el cariño que le he tenido a su abuelo, a su madre, a todos ellos, y no me ha defraudado, porque este chico es una joya que tenemos que dejar de que nada y quedárnoslo aquí al frente de una cosa que va a ocurrir. Yo te contaré, ¿qué me han llamado hoy? Bien, bueno, bien, pues bien. Yo creo que nos va a contar algo. Buenas noches. Buenas noches. Y con mi querida amiga Remedios, que bueno, lo contaba el otro día, que es de las primeras personas que yo recuerdo haber escuchado su nombre en Marbella cuando yo era pequeño. Remedios del Río. La primera persona, yo creo que me acuerdo de la infancia de haber escuchado su nombre, ¿sí? La primera persona que yo he entrevistado cuando empecé en los medios, Doña Remedio, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y nada, aquí para ayudar a tío Rudy y a Mari Luis, y que como todos los años, pues fíjate el éxito que está teniendo. Paséis bien, feliz velada. Gracias por atendernos. Hablamos con doña Francisca Caracuel, Kika, como todos sus amigos, todo el mundo la llama. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Elena, buenas noches. Bueno, fíjate que has elegido también el color rojo, como la Concordia, ¿no?, para esta ocasión tan especial. Sí, yo creo que es una noche muy esperada por todos, porque es una asociación a la que todos le tenemos tantísimo afecto, tantísimo cariño, y a la que todos le debemos mucho, porque son muchos años de un trabajo incansable en un área tan delicada y tan desconocida como fue al principio, y sin embargo Concordia Antisida comenzó un trabajo en un momento, ya te digo, donde la enfermedad no era tan conocida como lo es ahora y se miraba de otra forma como se mira ahora, y sin embargo María Luisa de Prusia y todos sus voluntarios estuvieron ahí trabajando, y hoy se ha convertido pues en una asociación modelo, y la gala pues en un ejemplo de solidaridad y de generosidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Doña Beatriz de Joneloe, princesa, que está aquí para asistir también y colaborar con la causa La Concordia. Buenas noches. Buenas noches, estoy encantada de estar aquí, porque claro, me gusta ayudar y colaborar y apoyar para esta causa con la cual María Luisa trabaja, que es una maravilla. Es un trabajo ímprobo, entonces procuro no perderlo y apoyarla con todo lo que puedo y traer gente, amiga mía, de fuera para que colaboren también. Usted ha viajado muchísimo, ha ido a parte de Marruecos, ha hecho fotos, habrá visto también muchas enfermedades del sí, SIDA.
Sí, sí, no, he estado mucho en África, he estado en todos los continentes, en todos. He estado en 22 países y he fotografiado de todo. Y claro, hay enfermedades en todas partes, pero el cáncer está haciendo estragos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad está haciendo estragos. Yo tengo muchísimas amigas con cáncer. Sí. Muchas gracias por atendernos. Que venga, disfrute de la velada. Muchas gracias a vosotros. Doña María Luisa de Prusia asiste un año más a esta gala de la Concordia de Verano, recibiendo a todos los invitados uno por uno. La hemos visto, bueno, saludando a todo el mundo. De verdad, enhorabuena. Yo creo que más personas de las que anunciaste ahí en la rueda de prensa. Buenas noches. Sí, sí, al final somos casi 300 y está aquí lleno. Todos los asientos están cogidos y muy feliz porque son 300 euros que entran para Concordia. Cara muy conocida, que son fieles a esta gala y vienen puntualmente cada año aunque tengan que venir de fuera. Sí, eso es tan amable, de verdad, y que vienen hasta de muchos países. Hay un señor que vino de Nueva York y de Francia, de Italia, de Austria, de Holanda, de todos los sitios. Y eso está muy, 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 muy bien que siguen. La decoración ha quedado fantástica, me decía Olivia, vale, eso todo lo ha hecho María Luisa de Prusia. Dice que con nada hemos hecho todo esto. Olivia no ha hecho nada, no. Eso fue nuestro equipo que hizo todo aquí. Y claro, con mucho dinero es fácil de hacer cosas maravillosas, pero si no tienes dinero, son muchísima gente que han ayudado a Concordia y es una maravilla, como Beatriz de Alfombra Roja y Bob, que han hecho casi toda la decoración. ¿Cómo se llama? Jardines Naturales han donado toda la vegetación para que es como un jungle donde entras y todos los detalles. Mucha gente nos han ayudado, nos han prestado cosas y esperamos que todo salga bien como estamos pensando. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena. Gracias. Esperemos que todo lo recaudado pues cubra mucho huequecito que sé que hay y que necesitáis. Necesitamos urgentemente. Gracias. Thank you.
hablamos con el artista que va a amenizar esta velada de Concordia, Alejandro Canals, y que bueno, aquí me ha estado haciendo una sonrisa, es muy simpático, yo lo acabo de conocer en persona, aunque sí que he seguido algunas cosas de él, ¿no? Porque ha participado también en La Voz, ¿no? En algunos programas que hemos escuchado en alguna ocasión, y ahora tú me corriges y me dices tu trayectoria profesional, porque sí que a Rafael lo borda, y como artista eres único, eres increíble, y yo es que he estado mirando cosillas por internet de quién venía a cantar hoy, ¿sabes? No por otra cosa, porque hoy tengo el placer de conocerte, de ponerte entrevista y así tú pues me dices pues todas las cositas, y así nuestros telespectadores van a estar muy contentos, porque nos encanta darle cabida a los artistas, que lo merecéis, lucháis mucho, sé que lo tenéis difícil, que ahí, bueno, pues una gran competencia en estos temas del arte, en todos los aspectos, de el que pinta, el que baila, el que canta, y por eso hoy nos agrada mucho poderte entrevistar. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Pues nada, sí. ¿Cómo fueron tus comienzos? Oh, a mis comienzos. Mira, yo llevo una carrera de 40 años cantando. Yo empecé con 14 años a cantar, formando parte de numerosas orquestas y grupos musicales. Esos fueron mi rodaje, mis inicios. Pero ya después, en estos últimos 40 años, me he dedicado a cantar en varios países. He estado en México, donde hice una telenovela y grabé 3 discos, dos veces finalista del Festival de Benidorm, papel protagonista del Diluvio que viene en Madrid bajo las órdenes de José Luis Moreno. Estuve 5 años como cantante fijo del programa de vuestra paisana María Teresa Campos en Televisión Española. He hecho tantas cosas, grabé 2 discos aquí en España, he colaborado y he cantado con muchísima gente famosa y muy conocida. Y bueno, pues, últimamente, recientemente, pues estuve en la primera edición de La Voz formando parte del equipo de Malú. No te lo voy a contar todo, ¿sabes? Porque si te lo cuento todo, estamos aquí toda la noche. Bueno, lo que lo hace con una facilidad, que sí, bueno, parece que está todo el día con el micro ahí. Como para que no me lo sepa yo. Y bueno, Marbella es, has estado varias veces. Por... Marbella es una caña. O sea, yo estaba deseoso desde el momento que me invitaron a cantar aquí en la Gala Concordia, estaba entusiasmado por venir, porque yo soy alicantino realmente, entonces Marbella es mucho Marbella. Y no había más remedio que estar aquí. Estoy con todo el gusto del mundo. Me gusta muchísimo Andalucía por su arte, por su manera de comer, por su simpatía. Y estoy encantado de estar aquí esta noche en esta gala. Ahí estábamos todos los periodistas ahí sentados. ¿Y cuánto está el caché de Alejandro? No te lo voy a preguntar, ¿no? Que yo, pero estábamos ahí con la mesa. Yo tengo, ¿no?, un valor incalculable. Diciendo, ¿no? Dice, bueno, es que para la gala, para la gala, no, y tal. Y bueno, pues tiene que tener un caché harto, ¿no? Mira, porque por el caché... tengo un caché muy alto, y el caché muy alto es tratar de ayudar a las personas. Ese es el caché. Eso es incalculable. No se puede valorar nunca cuando ya no yo. Porque yo vengo a poner mi pequeña pincelada dentro de mi profesión. Pero ayudar a los demás, lo más grande que tiene un ser humano es la posibilidad de ayudar a otro ser humano. Entonces ese es el caché tan elevado que yo tengo, que he venido aquí a ayudar. ¿Qué tema has preparado para esta noche? ¿Con qué nos vas a deleitar? Es una sorpresa. Yo a Rafael no lo bordo, porque Rafael es imbordable, ¿sabes? Yo hago clásicos contemporáneos. Hago canciones de Nino Bravo, de Frank Sinatra, de Tom Jones, las grandes voces de la historia, con los grandes clásicos. Y llevo versiones actualizadas, que me las he hecho mías. Y eso es lo que hago, las mejores rancheras, los mejores boleros, las mejores canciones de Il Divo, las mejores de Frank Sinatra, de Tom Jones, de Nino Bravo, lo mejor de lo mejor, lo que te haga falta. La noche promete, Alejandro, sí, con tu voz que te vamos a escuchar en breve, estamos deseando además, espero. Yo también estoy deseando salir a cantar ya, Alejandro, ¿cómo va este año tu agenda, tu turné? ¿Tienes por muchos sitios? A mí siempre me va bien, siempre. Llevo 40 años, sé que ha sido duro, porque... una cosa es la fama y otra cosa es tener éxito. Yo no me reconozco famoso. Yo soy una persona que tengo éxito porque me dedico a hacer lo que me gusta, donde me gusta y con quien me gusta. Entonces siempre me van bien porque la actitud es muy importante. Yo soy una persona muy positiva, con muchas ganas. Siempre saco lo positivo de todo, nunca miro hacia atrás. Y entonces siempre me va bien la actitud. Todo lo tenemos dentro de nosotros mismos. Dependiendo de la actitud, así te va en la feria. ¿Qué te parece? Pues sí, que es una
realidad, ¿eh? Sí, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es verdad, hay mucha historia de Jorge Bucay y tal, es verdad, de historia de que dos personas van al mismo sitio, el mismo día, el mismo tiempo y tal, y cuentan dos versiones distintas. Entonces, correcto, lo que tú has dicho es exactamente... Es la actitud de uno mismo. Y la actitud mía hoy aquí es venir a ayudar. De verdad, te damos la enhorabuena. Gracias por participar en la Concordia. Hay muchos enfermos y que necesitan tanto sus familiares como ellos y también por la investigación. Así que tú estés aquí colaborando con la causa me parece muy digno, muy bonito. Y te di las gracias por atendernos también a nosotros. Muchísimas gracias. Quiero enviar un fuerte aplauso a esos grandes héroes que son gentes con nombre y apellidos que luchan todos los días sin saber mucha gente a qué se están arriesgando y el sacrificio que llevan por esta lucha anti-SIDA. Un fuerte abrazo para todos ellos que son unos héroes. Gracias, buenas noches.